Charlie no está. Charlie se fue. Bueno, no murió ni nada, pero ya no va a estar grabando con nosotros. Pero sí queríamos hacerle una despedida como se lo merece. Y son cerca de 140 capítulos que hemos grabado juntos. Así que vamos a retomar algunos momentos que a ustedes les han gustado y que les han parecido súper chéveres. Quiero decirles que estoy un poco más holgado, estoy acalorado porque estamos en la ciudad de Guayaquil grabando y hospedándonos en el Trip by Wyndham, que nos ha recibido muy bien. Y lo más chévere de este lugar es que tiene un centro comercial contiguo. Ustedes no tienen ni que pasar la calle, solo ponen su tarjeta y van a estar bien seguros, paseando, disfrutando. Si les gusta la comida ecuatoriana, si les gusta la comida mediterránea, aparte también van a poder disfrutar de este espacio, ya que tiene varios restaurantes, tiene piscina, tiene gimnasio. Bueno, el equipo de Morphy y yo hemos pasado súper chévere estos días que hemos estado grabando la nueva temporada de Morphy Podcast. Recomendación para venir a Guayaquil los fines de semana. Y bueno, vamos con los mejores momentos de Morphy Podcast. Bueno, tal vez muchos de ustedes lo sepan, pero Morphy nace como un canal de tecnología. Así que hace 4 años grabamos nuestro primer video con el Charlie y era en el canal de tecnología. Lo seguimos manteniendo. Si ustedes todavía no lo han visitado, pues les vamos a dejar una recomendación acá arriba para que también puedan ir y puedan ver el nuevo contenido que vamos a estar generando en el canal principal. En el canal principal tenemos alrededor de 200 mil suscriptores. Entonces, si todavía no están suscritos, vayan y suscríbanse a ese canal. Y si tampoco están suscritos a este canal, pues no les toma más que 3 segundos suscribirse a Morphy Podcast. Pero bueno, teníamos que grabar y estábamos en la ciudad de Ambato, así que pues decidimos ponernos una cámara oculta, llamémoslo así, porque la verdad es que el carro estaba grabando desde fuera. Y lo que hicimos fue entrar a diferentes locales comerciales y preguntarles sobre algunos aparatos tecnológicos que, digamos, que a nosotros nos hacían falta, ¿ya? Pero en este video ustedes van a poder hacerme bullying, van a poder decir: oye, Dani, ¿cómo podías decir tantas veces literalmente? Yo no sé cuántas veces fueron, no sé si fueron 7, no sé si fueron 8, pero bueno. Quiero decirles y quiero recordarles que esto es Horas de Vuelo. Si ustedes quieren dedicarse a las redes sociales, quieren dedicarse a cualquier cosa, la ciencia dice que estamos a 10.000 horas de poder ser profesionales, poder ser expertos en algún tema. Así que bueno, esos eran mis inicios y les voy a dejar un clipcito de lo mejor de ese video. O sea, literalmente necesito uno que me dure la batería como todo un día, ¿sí? Pero bueno, es un Redmi 8A, tiene 5000 de batería. ¿Y estos qué carga tienen o cómo es? Por las características de la batería duran bastante. Son buenos, en serio. Bueno, gracias. Y bueno, empezamos con el canal de tecnología y después decidimos hacer el podcast de Morphy. A pesar de que ya teníamos experiencia grabando algunos capítulos en Vox Populi Podcast, si alguien por ahí se le cruzó alguna vez, siento que es uno de los primeros podcasts ecuatorianos. No sé si es el primero, pues ahí podemos discutirlo, pero ya teníamos experiencia haciendo podcast y quisimos hacer un podcast tech. Así que los primeros capítulos también tenían que ver con tecnología. Y bueno, así pasó nuestros primeros 12 capítulos, que no sé dónde están perdidos en el espacio. Prometo buscarlos y traerlos en otros clips, tal vez. Pero ahora les voy a hablar del primer video que ustedes van a poder encontrar en este canal Morphy Podcast. El primer video es una entrevista, una conversación que tuvimos con el gran Guanaco. Es DJ, también hace hip hop, un gran productor. Y les voy a dejar unos clipsitos de los mejores momentos que grabamos con Guanaco MC. Me parece súper chévere el tema de que seas uno de los pocos artistas ecuatorianos que ocupen harta tecnología para la producción musical.
Yo pienso que el hip hop también es música electrónica, es música que también está hecha con samples en especial, y de alguna forma, cuando yo quise empezar a hacer beats, ese era el camino que tenía, o hacer música, mejor dicho. En el podcast de Morphy hemos tenido la suerte de grabar con expresidentes, bueno, de hecho, solo una expresidenta, que es Rosalía Arteaga. También tuvimos la suerte de grabar con un candidato presidencial, como fue Javier Herbas. Pero si ustedes no han visto todavía la conversación tan enriquecedora que tuvimos con Rosalía Arteaga, les invito a que puedan ir y darse el gusto de ver ese capítulo, porque en serio, Rosalía, la doctora Rosalía, es una crack. ¿Qué le diferencia a Morphy Podcast de tal vez otros podcasts? Que nosotros hemos tenido la suerte de sentarnos en el mismo espacio con creadores de contenido, con deportistas, con una expresidenta, con gente crack. Es un espacio para compartir lo mejor de las personas, lo que a veces la gente no ve, y puedes poder tener una conversación amena. Así que eso es lo que vamos a ver en este capítulo con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. Bueno, a mí me ha tocado la suerte de ser primera en varias cosas, ¿no? Fui la primera hija de 4 hermanos. Luego, siempre fui la mejor estudiante, así es que era la primera de la clase en la escuela, en el colegio y en la universidad. Evidentemente, me cupo el honor de ser la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, en una época en que ni se hablaba de que las mujeres podían casi llegar a estos espacios. Antes de esto, con mi hermana Claudia, fuimos las primeras mujeres en la historia que creamos un periódico, un diario que se llamaba El Diario Austral en Cuenca. Creamos un partido, un movimiento político, no llegó a ser partido, un movimiento político que es el MIRA, la primera vez que lo crean mujeres. Me ha tocado ir abriendo camino, y a veces a las que abrimos el camino nos toca aguantar también algunas situaciones complicadas, como por ejemplo el perder la presidencia de la República, que efectivamente yo asumí, firmé un decreto asumiendo, luego firmé decretos que fueron publicados en el registro oficial, es decir, ahí están las pruebas, pero el machismo, evidentemente, hizo que yo no pueda mantenerme como presidente hasta el año 2000. Pero sí, así es la vida y yo no tengo problema en que eso se diga. Pausa comercial, tú aprovecha para ir por tu comida favorita en una moto eléctrica. Este en especial tiene la mejor tecnología y lo mejor de todo es que no necesitas ni licencia ni matrícula. Así que ven acá a Total Home y disfruta la mejor tecnología. Te dejo aquí el código QR para que puedas ir y ponerte en contacto con los cracks de Total Home. En este espacio hemos tenido la oportunidad de grabar con cracks de la creación de contenido, no solo de Quito, también de Cuenca, también gente de Guayaquil, de diferentes partes del Ecuador, también. Hemos contado con algunos invitados internacionales. Pero bueno, uno de los podcasts que quiero también recomendarles es el que grabamos con Raúl Santana, más conocido como Chichico. Este crack tiene una memoria en serio prodigiosa. Es un capítulo que nos demoramos alrededor de 3 horas en grabarlo. Y quiero dejarles el mejor momento by Raúl Santana, Chichico. Sí. Oye, pero ¿has tenido algún trobo así con alguna marca en especial? ¿Con una que digas, chuzo, no vuelvo a trabajar en la vida? No. La única vez que fue que Supermaxi se enojó conmigo. Porque yo tengo un gran problema con la cantidad. O sea, me parece estúpido que pongas en base de plástico algo que no necesita envase plástico. Como las mandarinas, por ejemplo. Las mandarinas, las hojas de espinaca, esas cosas. O sea, que vengan en plástico me parece estúpido. Entonces, una vez estaba súper enojado, fui al Mega Maxi y hice una historia que decía: cada vez tengo menos ganas de venir al Mega Maxi, porque cada vez que vengo es más empaque y más empaque y más empaque. Mi casa se llena de más plástico, más plástico, más plástico, y no sé qué carajo hacer con todo este plástico. A las 2 horas de eso me escribió justo la banda de cuentas, que ya no trabajaba en la empresa en ese entonces, pero que el de Supermaxi se comunicó con ella porque era el único número que tenía, a decirme que cómo hice eso, que me pasa, que eran unos clientes. Le digo, eran mis clientes, no estoy trabajando con ellos. Y si es, o sea, estoy diciendo lo que pienso, no estoy diciendo que son una huevada, no dije a la gente que no vayan a comprar, dije que yo tengo un problema con ir a comprar. No estoy diciendo no vengan a comprar. Estoy diciendo que yo no le digo, o sea, y perdóname, es la quinta vez que hago una historia similar, pero esta vez la única diferencia fue que dije, tengo menos ganas de venir, y eso sí les afectó. Pero las otras 4 veces que dije, brother,
pila Super Maxi, porque hay mucho envase plástico, se pasaron por el orto, mi opinión. Claro. Pero esta vez que digo, tengo menos ganas de venir, ahí sí les importa. Son unos hipócritas. Oigan, tenemos podcast con Majo Reina, Mateo Balseca de Arambiendo. Tenemos podcast con David Valle de Carichina Nunca Más, con Gabo Gabriel, Pablova Charpentier. Tenemos con Car Igloff, con Bocha Deportes, con algunos cracks. Déjenos en los comentarios con quién más deberíamos grabar en esta nueva temporada de Morphy Podcast. Pero bueno, yo quiero dejarles un capítulo especial porque es un amigo de la casa, es mi socio, un amigo muy entrañable, su novia es una crack. Bueno, él en sí es un crack, le estoy hablando de Damián El Cham, con quien grabamos el capítulo 52. Así que si ustedes quieren saber cómo conoció a Luisito Comunica, cuántos países ha visitado, etcétera, etcétera, vayan y vean este capítulo. Yo les voy a dejar con el mejor momento del podcast con el Cham. Hemos estado tantas veces sentados, streameando, haciendo podcast, en otros momentos también un poco más íntimos con el Cham. De hecho, tenemos un podcast con el Cham antes. Habíamos grabado ya en tu canal. Oye, ¿le haces a las apuestas deportivas, amigo? Sí, desde que gané con el Ecuador. ¿Cómo? A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Esto ya está grabando? Sí, sí. Este apostador compulsivo. No, o sea, sí, porque yo quería saber cómo era. Ya. Yeah. Pero quería una apuesta que, o sea, que yo sepa que es más probable que vaya a ganar. Entonces, media segura. Claro, media segura. Yeah. Entonces le aposté, el Ecuador jugaba con Cabo Verde, que ni siquiera sabía que era un país. Para mí era un equipo así de la MLS. Porque parecía eso. Por el escudo, dices tú. Claro, por el escudo. Yo dije, esto de leyes de equipo. Así, ¿no? Luego investigué, ha sido un país africano. Luego vi los resultados, flojo, había perdido con Nigeria. Entonces dije, ya, esta es la oportunidad para el Ecuador. Si empató con México y le ganó a Nigeria, de ley va a ganar. Entonces cogí $100, pum, $100 y ya pues. O sea, ¿Y cuánto ganaste invirtiendo $100? Uno de sus podcasts favoritos lo grabamos en la ciudad de Cuenca con el gran Memito Castro. Yo sé que muchos de ustedes nos han puesto en nuestras redes, en el Instagram de Morphy EQ, en el Instagram de Morphy Podcast, en nuestro TikTok de Morphy Podcast y de Morphy Ecuador. Oigan, ¿cuándo hacen segunda parte con Memito Castro? Es uno de sus podcasts favoritos. Al momento tiene 553 mil vistas. Y yo les voy a dejar el mejor momento con Memito Castro aquí en Morphy Podcast. El día de hoy tenemos el honor, el gustazo, el verdadero y auténtico Memito Castro está en la casa, claro que sí. ¿Qué más, mijines? Estoy emocionadísimo, contentazo, feliz. Nunca creí estar aquí con mis ídolos, honestamente. Oh. Yo soy súper, súper fan de ustedes, desde Vox Populi. Desde ahí he empezado a ver todos sus videos. Hermano, el honor en serio es nuestro, no tienes idea. Qué chévere es que de alguna forma nos hayas contado que fuimos motivación tuya. Pero qué cool es que ahora podamos colaborar, ¿me entiendes? Sí, estás haciendo, o sea, cosas fantásticas. Es un sueño que nunca creí que iba a ser posible. O sea, estás con Chal y aquí con Dani, híjole. No puedo creer todavía. De hecho, justo hablamos e hicimos un par de historias antes porque nos vimos en un evento de John Valverde que nos invitó a la inauguración de Guanyas. Y ahí nos conocimos. Sí. Y claro, y fue una interacción súper chévere porque le digo, oye, Memito, así que ni sé qué, que ni sé cuánto, hagamos algo. Me dice, no, yo soy su padre. Y era de esas cosas que uno no crea, sí. Claro, y el Dani, y ahí me llama el Dani, me dice, ven un rato, es importante lo que quiero decirte. Y me llama, el Memito coge y me abraza. Es la emoción, mi gente. O sea, yo ya les vi llegando de una en el evento. Pero estaba serio. No es que estaba serio, estaba nervioso, asustado y sí me quería acercar a ustedes, pero decía, no, pues, o sea, ustedes estaban serio. Ustedes, pues, ya veo a Charlie y digo, así están parados, vamos. Yo te digo, no sé. De modo Gabo. De repente me despago, poniente la cara, eso, no me acerques directo a Dani, me acerco. Sí, ahí sí ya. Sabes que estábamos así porque realmente queremos colaborar con todos los creadores, pero no les conocemos a muchos. Entonces, a muchos, ajá. Ajá, es por eso que estábamos. Ah, con razón. Sí, pero sí. Es como que estamos en otra generación donde solo había más creadores de contenido de YouTube.
de Facebook, pero ahora hay una ola de TikTokers que en realidad no conocemos. Claro. Tú te identificarías, sabemos que eres un creador de contenido, pero ¿cuál crees que es tu red más fuerte? YouTube. YouTube es mi red social más fuerte porque ahí tengo más visitas que en TikTok. Y empecé con YouTube, obviamente, también. Y obviamente a usted, gracias a ustedes, a Vox Populi y también al Champ. Ustedes dos fueron mis inspiraciones para seguir en este mundo de las redes sociales. Y bueno, creo que eso está mal dicho, pero, o sea, si ustedes, no sé si han visto mis primeros videos, por ejemplo, los primeros videos, son casi similares que el de ustedes. Digo, cuando probaban las comidas, y dije, vamos a meterle diente. ¡Ay! Yo también, la frase esa del Gabo. Puedes utilizarla, hermano. De hecho, nosotros, el Gabo, estoy seguro que el Gabo la sacó de algún otro lugar. Entonces, más bien, qué chévere. No, en serio. Sí, es, y verlos ahí en persona, ahí en Salcedo, fue uf, para mí. Así, yo veía las historias y veía los videos y digo, chuta, quisiera ser como ellos. Oye, Memito, para la gente que no te conozca y quiera como meterse un poco más de la conversación, ¿qué les podrías decir de ti? ¿Qué quisieras que la gente sepa? ¿Quién es Memito Cor? ¿Qué se dedica a hacer Memito Cor? Si quieres, bueno, puedes subirle igual al micrófono para que te puedan escuchar un poquillo mejor. Ahí estamos. Bueno... Para las personas, bueno, la mayoría no me de conocer, pero me presento, soy Memito Castro. Bueno, mi apodo es Memito, mi nombre es Real. Oigan, a este crack prácticamente le debo el que esté el día de hoy aquí porque tuve un accidente reciente de tránsito y este crack fue a verme ahí en medio del accidente y me llevó al hospital, etcétera, etcétera. Le debo mucho, un gran amigo mío, un gran amigo de Morphy Podcast. Quiero dejarles el mejor momento con un cantante. Ahora no sé si DJ, no sé si artista, etcétera, etcétera. Pónganle el calificativo que ustedes quieran porque es un crack de las redes sociales. Les dejo el mejor momento con un gran amigo de la casa, el gran John Valverde, más conocido como el Muñecazo. Rompe, rompe, rompe zapato, rompe, rompe, rompe zapato, rompe, rompe, rompe zapato y rompe, rompe. Nervioso, pero ahí estamos. Creo que de vez en cuando asisto a estas clases de entrevista, ni a radios asisto. Y eso que sí tengo invitaciones. ¿No te gusta asistir a...? No, o sea, es como que tengo un poco de vergüenza, se podría decir. Me siento intimidado porque a veces me preguntan cosas que a uno le cuesta trabajo responder y toca estar callado. Cacho, es medio raro porque por lo general eres una persona súper abierta en cámaras, ¿verdad? Pero ya en la vida real creo que más bien eres alguien tímido. O estoy, sea, mal. En cámaras, bueno, siempre me preguntan eso, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que yo siempre grabo en el páramo, donde no hay ni gente. Solo hay una cámara, alguien que me grabe ya. En cambio, donde sí me cuesta trabajo grabar es en la ciudad donde hay full gente. Y a veces no puedo porque la gente se acerca a tomarse fotos, chuta, y ya se me va hasta la idea, digo. En Morphy Podcast tenemos la oportunidad de conocer al personaje y también conocer la vida de la persona detrás de ese personaje. Creo que este es el caso específico del capítulo que grabamos con el Kike Hub. Si ustedes quieren conocer un poco más de su vida, pues vayan y visiten este podcast especial. Uno que nos queda por ahí medio rezagado y que también les motiva a que puedan ir y disfrutarlo es el de Nancy Rizol, el de Switch, el de Next. Por así, pero yo, digamos, yo me estoy cambiando un poco como que a Facebook, ¿no? Estoy haciendo un poco más de contenido en Facebook porque es un contenido más ágil, es un contenido que en Facebook pega muchísimo más y que en cierta forma también monetiza más, ¿no? Porque tú sabes que ahorita YouTube está medio flojo, ¿no? O sea, pucha. Y digamos, a mí yo salí en contra, ¿me cachas? Porque yo hacía a veces un video de, digamos, que cuando le hice a mi taxi, a mi carro taxi. Imagínate la inversión que fue, claro, hacerle que sí a mi carro taxi. O sea, full plata, me gasté como $1,500 solo en pegatinas y en huevadas. Y eso que me auspiciaron en cierta parte. A
aparte pagarle al productor, que hacer 2 días de rodaje y todo eso, y para que el video te bote $300. Entonces sales como que en contra. Entonces yo creo que... Oye, ¿y ese carro le vendiste a la final? Sí. ¿Le vendiste como taxi o con derecho? Con derecho, ya con puesto en la cooperativa. No, bueno, quiero que te diga la verdad de ese carro. Pues es que hay que tantas cosas que contar, ¿verdad? De una. Verás, yo inauguré justo el local de las Salchis. De una. El 24 de diciembre, ¿ya? Navidad, güey. No. Yo de la emoción, puta, 2 horas de cola de la gente ahí, y la gente es como que tenía tanto cariño conmigo de que llegaba al local, o sea, me hacía el gasto, y aparte venían con botellas así de norteño, de trago, y me decía, felicitaciones, Quique, que así, y se armó una fiesta ese día en la inauguración de mi local, que empecé a poner música y empecé a hacer todo, weón, y que venía la gente con el trago, me pegué una borrachera, weón, el día de la inauguración. Porque de la emoción, ¿no? Claro, de que me esté yendo súper bien. Cualquiera, literal. Cojo y digo, no, estoy bien, me voy a la casa. La salida de las Salchis, no sé si has ido a la de la Real Audiencia, donde claro, guardamos sí. Los carros. Es una salida complicadísima. Es cagado. Yo con las justas saqué el carro y dije, pucha, estoy bien. Dos cuadras avancé, ¡boom! Me choco así. Oigan, en este espacio hemos tenido la oportunidad de conversar con expresidentas como les Rosalía Arteaga, con ganadores de récord Guinness como es el Grammy Jan Ludeña, también con grandes empresarios como el Ernesto Kruger, como Roque Sevilla y algunos más, con cantantes como María de los Ángeles, un amigo de la casa Marqués que recién le estuvimos viendo en Cuenca y es un crack también en la vida porque sí, tiene un corazón enorme, un crack. Un episodio de sus favoritos al día de hoy cuenta con 733 mil vistas. Es el podcast que grabamos con Ni Que Fuera TV. Les dejo el mejor momento de este gran podcast. Me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Qué bacán que me hayan tomado en cuenta y pues vamos ahí a ver qué pasa, ¿no? Oye, hermano, disculparás el tremendo viaje que te hicimos hacer desde Ambatillo. No pasa nada, creo que estoy acostumbrado ya. ¿Cuánto, para que más o menos la gente cache, porque vos sabes que nos vende todo el Ecuador, cuánto es la distancia que te haces entre Ambatillo y Ambato? Es casi como de 20 a media hora. Pero con tráfico. Con tráfico creo que es un poquito más ya. Pero, o sea, si es un viajecito fresco, sí. Pero. Sí, hay un desvío, pero es. chuta, es bien empinado. O sea, a veces sí bajo por ahí, pero. De esos que hay accidentes, supongo, ¿no? Se les van los frenos. Sí, se le van los frenos. De hecho, a mi sobrino se le fue los frenos. No. Este fin de. A ver, ¿cuándo sería el. El sábado del desfile. ¿Y cuenta? ¿Y qué pasó? Bueno, está antes bien. Estaba todo bien, ¿no? Creo que con marchas nomás le frenó al carro, pero todo fresco. No pasó nada. Hijo de madre, qué bueno que esté bien, loco. Sí. Oye, Nick, para la gente precisamente, para los que te conocemos un poco más, te decimos Nick. Pero para la gente que no te conoce, nombres completos y cómo te podrías describir sobre todo. ¿Cómo te podrías presentar para alguien? ¿Quién es Nick exactamente? Mis nombres verdaderos, como está en la cédula, se puede decir. Me llamo Richard Stalin Cuji Moret. ¿Ya? Creo que ese nombre desapareció desde que Ni Que Fuera TV como que despegó un poco. ¿Ya? Ya me dicen Nick o me dicen el people, me dicen. La people. Ah, el people. La people. Qué bacán. Creo que esa frase utilizo full y muchos me cachan como la people también. Qué bacán. Oye, pero ¿te defines como youtuber, cantante, como creador de contenido? ¿Cómo te gustaría que te definieran, pues? Creador de contenido y ahorita ya estoy haciendo un poquito de música. Entre esas dos estoy. Oye, pero el tema es que, a ver, tal vez la gente conoce recién tu faceta como cantante, como creador de contenido, pero ya llevas algún tiempo. O sea, antes tocabas en Los Diablitos. Sí. ¿Desde qué edad más o menos tocabas? Haciendo así de edad, a ver, sería unos... Creo que 16, 15 años ya estaba ya ahí
en los pianos. Era pianista y de vez en cuando en la huira también estaba de los violetes. Oye, pero a ver, tocabas el piano, pero vos sí cantas, hermano. Porque hay un montón de creadores que ¿vos están... ¿Vos sí? Hay un montón de creadores que están cantando y no cantan. Si me cachas, y el Nick sí canta, hermano. Oye, no, fuera de... Yo creo que el Nick es el que menos autotune ocupa, loco. Sí, 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 sí. Fuera de joda. Y capaz que ni eso te estaba molestando, por si acaso. No, sí, bueno, de hecho... una vez, las primeras canciones que iba a sacar ya cantando... el productor de música sí le puso autotune bastantito, sí le sentía. Y digo, chuta, ñaño, quítale nomás. Digo. Y ahí le quitamos un chance y estaba ahí hasta que me salga. O sea, no, bien, no le arreglamos con el autotune, pero sí me saqué la madre hasta que yo consideré que está bien. Dije, ahí sí me gusta. Entonces, ahí está. ¿Sabes qué? No le quito mérito a nadie que toca con autotune, ¿no? O sea, la final, igual, todos somos artistas hasta cierta medida. Pero sí siento que la ausencia de autotune, o sea, que no tenga, sí le da una como característica full humana, full personal. O sea, nadie como que puede igualar tu voz. Pero el rato que le ponen mucho autotune, como que se hace mucho como robot. No sí. sé si te da esa impresión. Sí, sí, se da. Y todas las voces se parecen. Ya no hay como este distintivo, ¿no? Entonces, Añaño, qué bacán que hayas logrado encontrar tu sonido ahí. Está muy... Oye, pero eso te iba a decir, fuera de joda, al Nick le conocí ya en vivo en la fiesta del John. ¿Ya? En el cumpleaños del John. Y ahí, claro, el Nick sacó toda la colección, ¿no? ¿Me entendí? Sacó el repertorio. Se convirtió en la rocola. Sí. Y, a ver, estábamos en vivo, estábamos con el piano, entonces ahí no tienes autotune, ¿no? Que iban cantando ahí. Es Dani buscando la compu ahí. ¿Dónde está la maquinita de la habitación? Y el Brian, a quien le mando un saludo también, estaba animando, entonces se armó un grupo chévere. Entonces ahí fue que me contaste precisamente que empezaste en Los Diablitos. Ajá. Y después veo un concierto tuyo que le dabas a tres pianos, loco. O sea, ni siquiera una. Hace casi un año ya grabamos uno de sus podcasts favoritos. De hecho, es el podcast con más visualizaciones que tenemos dentro de nuestro canal. Con 963 mil vistas, el podcast que grabamos con Brian Sebastián ha sido todo un éxito viral en diferentes redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, pero sobre todo uno de sus favoritos. Les dejamos el mejor momento de este podcast con Brian Sebastián. Y si tienen un tiempito extra, les recomiendo que no se pierdan también los podcasts que grabamos con la gran Eli Huaminga, José León y un favorito de la casa, el que grabamos con la Pati Macías. Bueno, vamos a ver este mejor momento del podcast con Brian Sebastián aquí. Estoy para ver qué me van a preguntar. Oye, amigo, antes de que empecemos, nos estabas diciendo que te dicen trinqueador. ¿Por qué te dicen trinqueador? La verdad, no sé por qué me dirán el trinqueador, pero casi todo el mundo me dice el trinqueador. Tal vez porque trinqueo todos los días. Tenemos audiencia de todo el mundo y tal vez no todos sepan qué es trinquear, pero ¿qué es? Trinquear, en palabras más concretas, es coger. Pero así es, que para que no suene así como sonó medio rara, entonces decimos siempre chinquear. Entonces, ¿y de dónde salió esa palabra? Tengo mucha curiosidad. La palabra chinquear, eso lo conocimos allá en Guayaquil. Porque, porque allá decían chinquear, decían como asalto. Era como chiquear, era como asalto y fumar, algo de eso. ¿Ya? Entonces, vuelta le dijimos como que en otro sentido. O sea, le diste vuelta. Claro, vuelta, le di vuelta. O sea, que no era eso, sino que era eso. Pero era triquear esa palabra. Vos le agregaste la N en el medio. Exacto. Trinquear. Trinquear, dije. Es como que trinquear. O sea, nos vamos a un arbolito y trinqueamos. Claro. Sí. ¿Y hace cuánto fue que utilizas? Uy, eso ya es de... Claro, desde que yo inicié, pues hace tres años atrás ya. A ver, para la gente que no te conoce, ¿quién es Brian Sebastián? Brian Sebastián es un creador de contenido que inició hace 5 años. 5 años que inicié haciendo solo. Y después conocí a Rommel a los 2 años. Y desde ahí comencé a hacer igual contenido con él casi 1 año. Y después ya me quedé solo y después conocí a mi esposa y ahora trabajo solo con mi esposa. Oigan, hay episodios que me gustan mucho, pero este en especial
me hizo sentir y nos hizo sentir que estábamos marcando un hito importante. Que Jorge Ulloa, uno de los más grandes directores de toda Latinoamérica, quiere estar sentado en este espacio. Ha sido uno de los momentos más chéveres en mi vida, no solo como creador de contenido, sino de mi vida en general. Un tipazo, una persona con una vibra única. Después de este podcast tuvimos la oportunidad de vernos en otro tipo de espacios. Un crack de la vida, no solo de las redes sociales, el gran Jorge Ulloa, a quien le mando un saludo especial. Y quiero decirles que ha sido uno de los podcasts que más hemos disfrutado grabar. Así que les dejamos con un poquito de lo que fue esta entrevista, esta conversación con Jorge Ulloa, el creador de Enchufe TV. Qué honor, muchas gracias. No, qué lindo, no, qué hermoso. No, y ahorita ustedes tienen un canal con miles de visitas, ¿no? De verdad, le han estado rompiendo. Felicitaciones, está increíble. Sí, definitivamente hemos crecido un montón. Me acuerdo que en esa época te veíamos como, este man es un crack, en serio, aspiramos a hacer. Y hemos crecido un montón, hemos crecido un montón y te seguimos viendo así, hermano. Ah, no. Es como que tú has crecido mucho más, gracias. Pero nada, como dices tú, es uno de los podcasts más escuchados y es justamente porque tenemos el honor de invitar a gente que admiramos un montón. Y nunca voy a olvidar ese día. Fuiste a dar una charla TED en la Cato y salimos tan hypeados, me acuerdo. Creo que ese fue el mes que más contenido hicimos. Ah, qué bien. Sí, sí. Fue un gustazo. Y nada, ahora estás dirigiendo en plataformas de streaming que... Claro. Para nosotros es tan surreal, te juro. Porque, de hecho, la última vez que estuve en México, estabas grabando tú la serie y ahí tuve el placer de conocerle a Natalie también y nos estaban contando. Pero entiendo que te acabas de... O sea, no estás hace mucho aquí en el país porque estabas grabando esta nueva serie que va a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito regresamos. Igual yo vivo acá, pero sí estamos grabando una serie... increíble, increíble, que bueno, ya se anunció, que se llama Putas Redes Sociales, para Prime Video, para Amazon, y de verdad estoy tan contento con esto. Además, ha sido como el aprendizaje más intenso que he tenido como en toda mi carrera en tan poco tiempo, porque hacer una serie ha sido tan diferente, pero tan diferente a hacer una película, y hacer una película es tan diferente a hacer sketches. O sea, es como que yo creo que lo hermoso de esto es que nunca vamos a terminar de aprender. O sea, hasta viejitos vamos a seguir aprendiendo, y estoy muy, muy, muy contento y muy agradecido con poder dirigir y crear esta serie con Natalie. Entiendo que es una idea de Natalie que la llevaste a la serie, ¿no? Entonces, no sé cómo ya la tenían hace algún tiempo. ¿Cómo fue eso? Bueno, esta serie nace de una idea de Natalie. Natalie es como una generadora de ideas como compulsiva. Entonces, tenía como varias carpetas. Y estábamos justo en pandemia. Para todos era durísimo, durísimo. O sea, para todas las empresas era durísimo saber qué es lo que íbamos a hacer. Por más digitales que eran las empresas, era difícil. Porque además nosotros, como hacemos ficción, rodar, grabar, era bien complicado. Entonces, teníamos estos proyectos y ese momento para mi empresa, para Tu Vida Tam, era complicado hacerlo porque estábamos saturados de proyectos y teníamos que esperar un montón para poder hacer ese proyecto. Entonces, lo que hicimos fue... Ok, presentémoslo. Igual lo presentamos para ver si es que era posible hacerlo con mi empresa. Teníamos que esperarlo. Entonces, lo que hicimos fue llamar a Ben Odell y a Eugenio Derbez, que son socios de una productora que se llama Tripas. Dentro de los recomendados de la casa también se encuentran los podcasts que grabamos con el gran Loco Living, con Jesús y Vale. Y les voy a dejar un podcast algo polémico, porque sí, en muchos lados es un personaje que despierta cierta enemistad, pero aquí despertó mucho amor. Gracias a todos ustedes que disfrutaron este capítulo con Mónico 86. Les vamos a dejar un momento épico de la vida de Mónico. Dios mío, ayúdame por favor. Dios mío, ayúdame por favor. Yo no sé qué voy a hacer con mi tóxica mujer. Ángel no es la misma persona que Mónico. No, Mónico es un personaje total. Yo, exactamente. Por ejemplo, en la vida real yo no tomo. En la vida real no soy mandarina. Entonces, en la vida real no soy chonguero, ni amiguero, nada, de mocero, pues.
Entonces, pero Mónico sí. Entonces, es un personaje que la gente piensa que mi vida es así. Y lo dejo, ¿no? Es libre albedrío, la gente piensa. Completamente. Oye, pero ¿de dónde nace el Mónico? O sea, empiezas creando contenido. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer video y de cómo nace Mónico 86? Claro, el primer video es fuera de lo que hace Mónico. Era un video enseñando a curar, a parchar un balón, secretos de barrio. Entonces era con la clara de un huevo, ¿no? Y justo mi hijo, el Meyoco, había ponchado un balón en los espinos, en las pencas. Y yo le enseñaba, entonces le digo al oficial, grábame, y ahí estos son secretos de barrio, decía. Le metía clara de huevo por él. Eso te iba a decir, ¿nos puedes explicar cómo es este video? ¿Cómo parchas un balón con clara de huevo? Ya, o sea, eso es para huecos pequeños nomás, ¿no? Ah, ya, por si acaso. Si viene, te trae la mitad del balón, ¿no? Entonces, ahí mismo, en el mismo hueco, se le mete solo la clara del huevo, porque si no, entonces se va a podrir, se va a empezar a... Solamente la clara, y de ahí se lo bajas así, a donde está el hueco, calculas que estés el hueco, y ahí lo dejas que se seque. Entonces lo inflas y se vuelve por dentro una tela, un parche hacia el hueco. El mismo aire lo empuja, pues. Es como que metieras un pedazo de caucho hacia arriba. Ah, qué interesante. Y ya estaba listo. Entonces ese pegó un poco, ¿no? Pegó full, pegó algo que llamó la atención. Y después al segundo día le desarmé a la mamalona, por eso es conocida la mamalona. Le saqué el tubo de escape y les enseñé cómo bajar el ruido. Y había comentarios que decían, este cojudo, mientras otros queremos que más suene la mamalona, este quiere bajarle. Entonces yo le metí un poco de lustre, porque realmente así se hacía antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando el oficial hacía los tubos de escape, entonces los resonadores. Se le metía lustre y baja bastante el sonido. Para la gente que no conoce, ¿cuál es la mamalona? La camioneta. ¿Es tu camioneta? Sí, es una Silverado del 88, un clásico. Ya. Entonces, yo le digo la mamalona porque consume combustible, entonces le digo algo. Claro, mamalona, chagona, claro. Oye, pero ese video no era Mónico 86, seguía siendo no. Un video de ¿cómo Ángel? Se llamaba el canal ahí? Mónico mismo, ya Mónico 86. Pero ese video, el de la camioneta, pegó como, me subió como a 100,000, porque tenía como 1,000 seguidores nomás. Y me subió a 100,000. O sea, ese sí se te viralizó. A ver, ¿en dónde subiste tanto? Ahí mismo en el ¿en qué canal? En TikTok. En TikTok. Es uno de los, si lo bajas hasta abajo, les pegó ni sé cuántos millones. O sea, digamos que tú inicias en TikTok, en redes sociales. Ahí nací en TikTok. Entonces, después de eso, grabo una discusión con mi esposa de que no sabía qué comer, justo les acaba de comer. Y de ahí reventó ya. Reventó las redes sociales y todo el mundo ya hablaba de Mónico. Yo me puse Mónico sin pensar inconscientemente que iba a ser fácil recordar a la gente eso. Porque dicen que para un negocio también pagan mucho para tener un nombre que pegue, ¿no? Y yo solo le puse... Es que mi mamá se llamaba Mónica. ¿Sí? En honor a ella puse Mónica. Hay gente que cree que hay vida en otros planetas. Pero también hay gente que está 100% segura de que hay vida en otros planetas. Este es el caso de Jaime Rodríguez, uno de sus podcasts especiales también. Con alrededor de 700,000 visitas, ha sido un podcast que se volvió viral en diferentes redes sociales y sobre todo un podcast que dejó muchos aprendizajes. Pues usted no me crea, usted investíguelo también. Este podcast con Jaime Rodríguez ha sido un podcast muy especial para todos nosotros y les vamos a dejar el mejor momento de este podcast con Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, ufólogo, la vida me puso aquí, soy ingeniero eléctrico de profesión, pero ufólogo de ocupación. Llevo 44 años en el tema. Y algo que yo me preguntaba y era con lo que quería empezar, la ufología, a ver, digamos que alguien nos está viendo en casa y dice, quiero ser ufólogo. ¿Se estudia? ¿Hay una universidad? ¿Hay un instituto? ¿Es más bien un tema de autoaprendizaje? ¿Qué es la ufología? Realmente, si usted quiere un título académico y está dentro de la pecera que yo le llamo el sistema, pues debería estudiar
astrobiología. O sea, usted puede ser un astrobiólogo, usted puede ser un exobiólogo. Usted puede graduarse de exobiólogo. Oigan, si quieren reírse un poquito, si quieren disfrutar de una conversación amena, bastante chévere, les quiero recomendar una colaboración tanto en el canal de ellos como en el de nosotros. El capítulo que grabamos con los chicos de Hueveando, con Nexar y con Asimón, que les mando un saludo muy especial, estuvo súper chévere, así que vayan a ver este, que es el mejor momento del podcast que grabamos con los chicos de Hueveando. ¿Qué? ¿Quiénes son Michael y Nexar y qué es Hueveando? Una pareja increíble. Sí, somos, bueno, somos dos amigos que empezamos un proyecto llamado Hueveando, que es un podcast. Literal, bueno, le llamamos así, ¿no? Hablemos. Sí, hablemos. Hablando vergas. Hablando huevadas. Sí, empezamos este proyecto porque siempre nos ha parecido como que, no sé, muy chévere expresarnos y que la gente nos conozca como que en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo somos? La manera más, o sea, porque nos conocen por personajes, nos conocen por sketches de Facebook y todo esto, pero la parte previa a, que es el momento donde estamos literal hablando pura piedra, hablando huevadas, hablando estupideces, tonterías, siendo lo más tontos posibles. Sí. Esa parte nos cagaba más de risa a nosotros que el mismo sketch. Sí. Que se acababa después. Así que decíamos. Hay podcasts que para nosotros son significativamente especiales. Este, en lo personal, es uno de los podcasts que guardo no solo en mi mente, sino también en mi corazón. Desde muy pequeño he admirado al deportista, al empresario, al crack del Jefferson Pérez. Y cuando le vi sentado al lado de nosotros, no les miento, cayeron algunas lágrimas y agradecí a la vida, a Dios, por haber tenido la oportunidad de conocer y estrechar nuevamente la mano de este crack. Una historia bastante peculiar, una historia de motivación pura. El mejor momento que tuvimos con Jefferson Pérez se los dejo a continuación. Vayan a darle mucho like, mucho amor. Vayan, comenten cuál fue el mejor momento con este crack. Pero sobre todo, no se pierdan la oportunidad de escuchar el capítulo completo con Jefferson Pérez, nuestro primer medallista olímpico ecuatoriano. Súper contentos de estar aquí, a pesar que... Que bueno, los climas andan medio preocupantes. Sabes que yo tengo un pedacito de terrenos en Cuenca y hacemos sembríos. ¡Ay, qué chévere! Y la gente dice, oye, qué hermoso que esté el día soleado. Sí, pero si todos los días son sol. En el campo no tenemos para producir la tierra. Entonces, ojalá Dios quiera que ya caiga un poquito de agua. Pero que no se nos venga como, ¿cómo saben decir? El latigazo de... De San Francisco. Que no venga eso, ¿no? Pero sí. Y eso viene todos los años, ¿no? Sí, claro. También este año está medio complicado por fenómeno del Niño. Además del Niño. Y no, históricamente, de hecho, han habido algunos santos que provienen justo de esa necesidad de lluvia, ¿no? Claro. Nosotros tenemos en el Azuay el santo de Girón. Entonces, en Cuenca, en teoría, cuando ya hay mucha escasez, entonces van a traerle al santo de Girón. Sí, wow, sí, como sí. Para ver si sí, se ayuda sí, un poquito. Y coincidencialmente, no sé, tapas, no tengo idea, pero sí ha funcionado. Muy aparte de lo que le gusta a tus sembríos, que como persona, a un nivel mucho más personal, ¿cuál es tu clima favorito? ¿Cuál es el que prefieres? Sabes que cuando fui deportista me gustaba mucho el frío, las temperaturas muy bajas. Pero estar muchos años en el frío, ahora no soy tan tolerante al frío. Okay. O sea, si tú me dices, te vas a quedar un fin de semana. Morphy Podcast pertenece al grupo de Tubi Latam, donde están varios de los creadores de contenido más grandes de toda Latinoamérica. Y gracias a ese vínculo pudimos conversar con varios cracks de Enchufe TV, entre ellos Orlando Herrera. Si ustedes quieren disfrutar de la historia de lo que fue Enchufe TV y también de cómo es dirigir uno de estos canales, pues les recomiendo seguir la conversación que tuvimos con Orlando Herrera. Hay algunos capítulos que se nos quedan por ahí, como el de Iván Vallejo, como el de Jorge con Natalie también de Enchufe. Pero bueno, si quieren disfrutar de esta y otras conversaciones, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like a la página de Morphy Podcast. Oigan, toda buena historia tiene un inicio y probablemente un final. El inicio del YouTube en el Ecuador de seguro está pintado, está escrito por este crack. Julio Pañi
es su canal y les recomiendo este momentazo que nos dejó la conversación con este crack de cracks, el gran Julio Paño. Muchas gracias, chicos. Gracias por invitarme acá a Morphy. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, la verdad, te hubiera preferido quedarme en la casa, ruquear. La verdad. Pero bueno, estamos aquí. Me gusta la sinceridad. La sinceridad de todos. Y sí, viene encomendando por mi trabajo. No, mentira. Porque nosotros ya le habíamos invitado antes al Julio. Sí, y yo creo que sí les dije, oye, sí, de una, pero... O sea, yo soy muy de que siempre les digo sí a todo y luego el rato del rato... Ya no. Como que digo, ay, qué pereza, porque ese rato estaba de buen humor. Y dije, sí, de una, cuenta conmigo. Y luego ya llega el día de la verdad. Estamos grabando en junio del 2024 e iniciamos el año con un podcast súper chévere de la mano de Kevin Rubio. Estamos en Guayaquil y se me hace muy lindo el poder recordar este podcast porque fue un podcast que grabamos en la ciudad de Quito cuando él estaba visitando. Después tuvimos la oportunidad de visitar la hermosísima Riobamba y a partir de ahí hemos creado una muy buena relación de amistad con este crack de las redes sociales. Con otro crack que hemos tenido la oportunidad de toparnos recientemente es con Danilo Carrera, que estuvo presentando el Miss Universo en Ecuador. Pero bueno, muchos cracks han pasado por este espacio y quería dejarles un momento súper chévere de la mano de Pancho Viñachi, uno de sus podcasts favoritos, que les dejo a continuación. ¿Yo? Siguiente pregunta. Sobre todo inquieto. O sea, he empezado desde chamo así, haciendo cómics. Después hacía obras de teatro pequeñas con mis tías así, en la casa de mi abuelita. Luego ya me metí al teatro en el colegio. En el colegio igual empecé ya medio a meterle algún chance al humor. Hacíamos programas radiales en cassettes, grabando en cassette con mis panas. Wow. ¿No los has vuelto a escuchar? Debe estar por ahí. O sea, siempre tenemos un pana que decimos, el man tiene y no nos da, ¿cachas? No sé por qué el man no suelta. Así, Diego Rodríguez, guardia, saludos. Sabemos que tienes la triste historia, devuelve. No, es que yo te di el cassette original, así. Pero anda por ahí. Alguien lo digitalizó ya y todo. O sea, es malísimo igual, ¿no? O sea, claro, debe dar un poco de cringe, ¿no? Claro, totalmente. Pues así, otra onda. Y nada, de ahí me fui metiendo en la nota. Quise estudiar cine, pero en mi época era demasiado caro. No había muchas escuelas de cine aquí en el país. Había una, de hecho, creo. Pero aguanta, estás dando muy rápido tu recorrido. Este es un formato largo. Puedes extenderte. Es que ya me ha pasado que después me voy media hora hasta llegar hasta donde estoy y ya se acaba el podcast. No, tranqui. Aquí no se va a acabar tan rápido. No te preocupes. Antes de que más bien nos cuentes con detalles todo esto, digamos que cuando te preguntan quién eres, la persona no tiene tanto tiempo como para escuchar el podcast. Más bien, ¿a qué te dedicas? Le podrías decir a alguien con el que te topas 10 segundos de la calle y te pregunta, ¿qué haces de tu vida, hermano? ¿Qué le sueles decir? ¿A qué me dedico? Ajá, ¿a qué te dedicas? Depende de quién me pague. Bueno, esa respuesta está mejor. Oigan, han sido más de 140 capítulos que grabamos con el Charlie. Varias personas, varios personajes han pasado por aquí. De hecho, ustedes van a poder ir viendo por acá para que no se pierdan ninguno de ellos. Pueden ir a nuestro Spotify, pueden ir a nuestro canal de YouTube y también pueden ir y buscar este podcast especial que grabamos con Samantha Gray, donde nos cuenta muchos detalles de su vida personal, también de la vida de su madre Sharon la hechicera. Así que si ustedes quieren saber un poquito más de su vida, les dejamos este, el mejor momento de Samantha Gray en la última temporada que grabamos con el gran Charlie Sebastián. Es romper tu infancia, romper tus recuerdos. Por más que le tengas amor a un ser que ya no está, y siento que lo que más quiere la familia en ese momento es su espacio, ¿no? El sepelio de mi mami, no nos pudimos ni despedir bien porque nos empujaban, la gente se quería asomar. El que la gente estuviera ahí tan desesperada por verla es simplemente el resultado de todo el esfuerzo y sacrificio que hizo mi mamá. Estamos en la ciudad de Guayaquil y quiero agradecer al equipo de producción, al Andrés que ha estado en controles, al David en cámaras, a la NASA en producción y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan capítulo a capítulo de este Morphy Podcast. Pues bueno, les cuento que durante todos estos capítulos grabamos junto con el Charlie, a quien ya no tendremos en este espacio,
pero les animo a que puedan quedarse y disfrutar de esta nueva temporada que vamos a estar grabando en diferentes ciudades del país y con muchos más cracks. En serio, Dios les pague por acompañarme en esta nueva faceta de Morphy Podcast. Tan solo yo como host, no sabemos si vendrá alguien más, pero los primeros capítulos vamos a disfrutar de conversaciones cargadas de buena vibra entre nuestros invitados, entre mis invitados y yo. Así que, bueno, les invito a que puedan vivir, a que puedan disfrutar de nuestros podcasts biográficos, de estas grandes historias de cracks ecuatorianos y también invitados internacionales acá en Morphy Podcast. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios, a quién más deberíamos tener en Morphy Podcast. Eso, les dejo nuevamente deseándoles un feliz día a todos ustedes. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en otro capítulo de Morphy Podcast. Chao, chao.